estamos casi acostumbrados ya a este tema, por eso que pedimos el acompañamiento de la Policía Nacional o del INSEE que estén acá resguardando, ¿verdad? Con lo que pasó ayer, así como contaste, ¿verdad? Fue un momento donde para el tipo ahora ha sido un momento de desesperación, ¿verdad? Él no queriendo perder su platita, ¿verdad? Porque hay tanto cuesta conseguir la plata que vengan unos cuantos delincuentes y te quiten, no da gusto, ¿verdad? Y así, como te digo, acá suele suceder asaltos de noche, jateo mimbo pico ahí. Se Corre paibe. corre paz, se trepan por la columna, cortan los cables. Hubo un tiempo que cortaron el tema del ANDE, ¿verdad? Varios vecinos quedaron sin luz 2 días de seguido, por ejemplo. Acá a 2 cuadras se treparon y se cortaron el tema del cable, ¿verdad? Para tratar de vender el cobre. Y así, de madrugada andan por las calles, o si no, motochorros varias ocasiones ya hicieron asaltos allá sobre Centenario, donde el asfalto, donde la gente espera colectivo, ¿verdad? Y eso es nuestro quebranto, ¿verdad? Nuestra preocupación. Nosotros acá los vecinos tenemos una comisión vecinal, tenemos la alarma, ¿verdad? Que Pero parece que no es suficiente todo esto, porque tienen incluso cámara de circuito cerrado, tienen alarma, de todo un poco, pero esto parece que no les desalienta a estas personas. y la verdad que la alarma le hace correr bastante. Nosotros sentimos, nos comunicamos por el grupo de WhatsApp que tenemos y hacemos sonar la alarma y corren, ¿verdad? Corren, se van. Lo único que podemos hacer es eso. Y el tema de cámaras, realmente, al fin y al cabo, no te sirve de nada. Porque vos te vas a la comisaría, haces tu denuncia, le llevas el circuito cerrado y ellos te dicen no, infragante, y ya agarran a su escuela. ¿Entendés? Y te quedas otra vez así impotente. Y como yo siempre suelo decir, ellos no tienen nada que perder. Ellos viven el día a día. En cambio, vos salís frente a tu casa, le pegás o le haces algo, ellos te marcan la voz, ¿verdad? Y te quedas así contra la espada y la pared, ¿verdad? Porque increíble es. Uno con tanto esfuerzo gana su platita, pone un basurero y vienen, te roban un basurero. Nos cuesta con mucho, ¿verdad? Pero te perjudica. Eso nomás es lo que nos da gusto. Y así, estamos aquí en zozobra, ¿verdad? Y vemos la forma de organizarnos, hasta pensamos hacer comisión garrote. Pero la gente tiene miedo también. Ahí está entonces lo que nos dice un vecino muy preocupado ante esta situación que ocurre acá en el barrio San Roque, varios hechos ilícitos. Este repartidor luego ingresan a las casas, se llevan incluso hasta la antena de un servidor, de una línea telefónica, roban cables, de todo un poco y viven en zozobra total aquí en este lugar, compañeros. Es impresionante la imagen que estábamos observando al momento, cómo el conductor aceleraba y los delincuentes cómo se agarraban de la puerta, una maniobra bastante peligrosa también porque su vida corría a riesgo y cómo en todo momento peleaba para evitar que lo asaltara sabiendo que estas personas tenían un arma de fuego, una situación realmente muy peligrosa. Raúl, gracias por estos detalles.